네, 안녕하세요. 저는 PK라고 하고요. 이번에 매드박스 채널에 있는 프로페서 잔이랑 콜라보레이션을 하게 됐습니다. 그래서 2022년 4월에 있었던 한국 수능시험 모의고사에 있었던 문제 하나를 같이 풀어볼 건데요. 저는 영어로 풀이를 할 거고 프로페서 잔은 스페인어로 풀이를 할 거예요. 그래서 비디오 끝까지 봐주시면 감사하겠습니다. ¿Qué esperabas? Si es un reto que viene de uno de los exámenes más difíciles en el mundo, en específico del SUNEU, por supuesto, tenía que venir en coreano. ¿Dónde está tu mesías ahora, Flanders? ¿Entendiste algo de lo que dijo? No te preocupes, le comenté a mi amigo, el Dr. PK, que no lo tradujera para todos los espectadores, para todos los amantes de las matemáticas que siguen este proyecto, que lo pasara a idioma inglés para que lo entendieran más personas. Vamos a escuchar la traducción. PK here. I'm announcing that I'm collaborating with Professor John from Math Rocks one more time, and I'm challenging him this one question from Korean SAT Math mock exam in April 2022. I'll be providing solutions in English, and Professor John will be giving the solutions in Spanish. So watch the video until the end and stay tuned. ¿Sigue sin entender? No te preocupes, en este video acepto el reto que me ponen de la pregunta más difícil del examen más difícil en el mundo, porque yo soy el profe John y esto es Math Fucking Rocks. Y por lo tanto, esa es la respuesta de la pregunta más difícil del examen más difícil en el mundo. Este video pertenece a esa serie que he desarrollado aquí en el canal acerca de los exámenes de admisión más difíciles en el mundo. Por supuesto, ya hice el coreano, ya hice el chino, ya hice el japonés, el de la Uni Perú, el de Balseiro, el de Oxford, el de Cambridge, el de Harvard, etcétera, etcétera. En las etiquetas aparecerán los enlaces si quieres degustarte con estos exámenes que son considerados de los más difíciles en todo el planeta, tanto por su complejidad, su duración y el tipo de preguntas que abordan. ¡Cielos, qué macizo! Y también aprovecho para hacerte la invitación a unirte a los miembros del canal, donde encontrarás 14 cursos de matemáticas universitarias, álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, cálculo vectorial, probabilidad estadística, métodos numéricos, cálculo tensorial, métodos matemáticos para la física, álgebra superior, teoría de grupos, entre muchos, muchos más. Cursos universitarios que te ayudarán a terminar esa carrera en ciencias e ingeniería. Actualmente, 1,250 miembros respaldan la calidad de esos cursos. Y si están tus posibilidades, únete, que créeme que no te vas a arrepentir. ¡Qué agradable sujeto! Este reto que me hace el Dr. PK es el examen que se aplicó en abril de 2022. Y resulta que esta pregunta se considera la más difícil porque solamente 3% de todos los coreanos que presentaron este examen la pudieron contestar correctamente. ¡Malditos débiles de cerebro! Y si eres amante de este tipo de soluciones, también te recomiendo el canal del Dr. PK Matt, que es similar en estilo a mi amigo Steve del canal de Black Pen, Red Pen, donde resuelven problemas legendarios de buen nivel de diferentes exámenes por el mundo y competencias internacionales. Y este examen del SUNEUN es considerado entre los más difíciles del mundo. Ya lo habrás visto tú, por ejemplo, si en algún momento en las plataformas de streaming ves series, novelas o contenido de Corea, los estudiantes deben prepararse por años para poder aprobar ese examen. No es como en Latinoamérica, que muchas personas presentan los exámenes de admisión y si lo reprueban no hay ningún problema. Allá es una cultura diferente y reprobar ese examen, no quedarse en alguna de las universidades del país, es una deshonra para toda la familia y por eso hay mucha migración de coreanos y también optan por el camino fácil y ya les toca ver a Gauss allá en el cielo. Guiño, guiño. Y este tipo de preguntas a mí me fascinan porque son el ejemplo claro y vivo de cómo con una pregunta tú puedes identificar quién sabe matemáticas y quién no lo sabe. No es una pregunta mecánica. De hecho, si tú te quieres ir por la parte mecánica, no vas a llegar a nada, vas a llegar a ecuaciones muy complicadas. Y para este tipo de exámenes que se presentan en 3 días, tienes menos
de 4 o 5 minutos para contestar esta pregunta. Y en esa parte es cuando debes utilizar tus herramientas matemáticas para contestar pensando, razonando el problema, y si te vas a la parte mecánica no vas a llegar a nada. Muy diferente a lo que nos preguntan acá, que la mayoría son ejercicios mecánicos. Estos problemas en realidad tienen un muy buen nivel y espero que disfrutes de la solución. Lo voy a gozar como no lo puedes imaginar. Hola, soy PK del canal de YouTube Dr. PK Math. Soy profesor universitario de matemáticas y estoy colaborando con el profesor John en este momento con esta pregunta del examen simulado del coreano Suneung en abril de 2022. Solo alrededor del 3% de los estudiantes respondieron esta pregunta correctamente. Espero que todos disfruten el video. ¡Qué increíble pregunta! Aquí puse la referencia, es del SAT de abril de 2022 y me dice, si f de x es una función cúbica con el coeficiente principal 1, aquí desde inicio habrá que saber qué es una función cúbica y qué significa eso del coeficiente principal 1. ¿Será que es seno cúbico de x, coseno cúbico de x? Aquí hace relación a un polinomio de grado 3, donde el coeficiente de x cúbica va a valer 1. Y para a mayor a 0, este dato va a ser importante, se tiene que construimos otra función, g de x es igual a la integral desde 0 a x, de f' de t más a, por, aquí es un por, estoy abusando de la notación, f' de t menos a diferencial de t. Entonces tenía una función original y después multiplico las derivadas trasladado a la izquierda y a la derecha. Satisface que g de x tiene valores extremos en x igual a 1/2 y x igual a 13/3. Vamos a hacer gala de toda esa teoría porque aquí voy a ocupar el teorema fundamental del cálculo, por eso tiene de 0 a x. Voy a ocupar que g de x tiene valores extremos. Estamos hablando de mínimos relativos, máximos relativos y puntos de inflexión. Y después me dice que si f de 0 es igual a menos 1/2, ¿cuánto vale a multiplicado por f de 1? Ese tipo de problemas, en serio que no los he visto en otro lado, son problemas que involucra mucha teoría y aquí se nota realmente si sabes matemáticas o no. Y voy a ocupar varios artilugios y quiero que notes que si te vas por la parte algebraica, estás condenado al fracaso. Bastante torpe, Milhouse. Y si eres de los que les gustan los retos, pausa el video, intenta resolverlo y regresa después para que veas mi solución. Lo primero sería ver que f de x es igual a x cúbica más bx cuadrada más cx más d. Entonces esa es la forma que tiene, eso sale de la primera parte. No ocupo la letra a porque esa a va a ser la que me diga cómo se va a ir trasladando la derivada. Entonces por eso inicié en b. Y aquí el coeficiente principal es de 1. Entonces de inicio voy a tener 1, 2, 3 incógnitas de este polinomio. Entonces cuando hablamos de los valores extremos, voy a tener que para decir que tiene valores extremos, entonces debe de cumplir que g' de x sea igual que 0. Si yo defino a g de x de esa forma, cuando yo derivo por el teorema fundamental del cálculo, entonces g' de x se prácticamente se cancela la integral con la derivada y tendría que esto es igual a f' de x más a por f' de x menos a. Aquí estoy ocupando entonces el teorema fundamental del cálculo. Ese teorema tan importante que en muchas universidades luego no se los enseñan. Por eso hago hincapié en ese tipo de teoría. Si no conoces el teorema fundamental del cálculo, no vas a poder resolver eso. Y de hecho, solo de aparecer esa integral te va a causar muchos conflictos. Y ahora de esta parte, quiero que notes cómo va a ser la derivada. F' de x va a ser igual a 3x cuadrada más 2bx más c. Entonces tengo que la derivada va a ser una cuadrática.
Entonces, si yo considero que f' de x, ¿cuáles son las formas posibles que va a tener esa cuadrática? Puede ser que atraviese dos veces, o sea, que tenga dos raíces. Puede ser que no tenga ninguna raíz. O puede ser que la parábola sea al revés. Entonces, aquí podemos tener también que la parábola solamente tenga una raíz. Por ejemplo, si yo considero f' de x más a, entonces lo que voy a hacer es que se va a trasladar hacia la izquierda. Y si yo considero f' de x menos a, entonces se va a trasladar a la derecha. Entonces considero a la original, si yo le sumo a, lo voy a desplazar a la izquierda. Si yo le resto a, lo voy a trasladar a la derecha. Entonces se traslada a unidades. También algo que nos va a servir es que, por ejemplo, si yo tengo que a por b es igual a 0, entonces eso va a implicar que al menos uno de los dos es 0. Y también es importante que estas dos se van a multiplicar. Entonces, si yo multiplico, por ejemplo, estas raíces con las raíces de acá, esos van a ser 0. Y también aquí, si yo multiplico un valor de aquí arriba, este sería positivo y acá sería negativo de la que está x menos a, entonces el valor va a ser negativo. Aquí es importante que vamos a ocupar multiplicación de funciones, hay que saber cómo se va a trasladar. Y ahora voy a hacer el análisis de los tres casos. Del primer caso, entonces voy a considerar, tiene dos raíces esa cuadrática y a la hora que yo lo traslado, se intersectan en un punto y hacia arriba del plano cartesiano. Entonces, si viene así y la otra viene así, es de hecho la misma, solamente que está trasladado, se intersectan aquí arriba y tenemos 1, 2, 3 y 4 posibles. Como esta es una cuadrática, a la hora de multiplicar voy a tener una de cuarto orden. Entonces en esta parte voy a tener 4 posibles, pero la condición inicial me dice, ¿sabes qué? Solamente se puede que tenga 2 valores extremos. ¿Por qué me salieron 4? Porque ese es un polinomio de grado 4. Vamos a suponer que este fuera x menos a al cuadrado más x menos a más 1. Y acá fuera x más a al cuadrado más x más a más 1. Aquí le resto, acá lo sumo. Cuando yo desarrolle toda esta parte, me va a salir x cuadrada. Al multiplicarlo con el de acá, me va a salir x cuarta. De hecho, cuando hago la multiplicación de todo esto, en vez de simplificar las cosas, eso se va a extender demasiado. Y aquí es donde los mecánicos van a fallar, van a caer. ¡Esos malditos! Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4 posibles y esto no me va a servir. Como no me sirve, entonces voy al caso 2. En el caso 2 va a ser muy similar, ya lo voy a hacer con el mismo color, vamos a suponer que es la misma y no se intersectan, pero de nuevo voy a tener 1, 2, 3, 4 posibles y este tampoco me va a servir. No me sirve porque aquí arriba me dice que solamente hay 2 posibles. Y el caso número 3, que va a ser el que me va a servir, voy a considerar que tengo las dos parábolas y cortan en un punto, es decir, que ahora tenemos 3 posibles. Aquí es importante también hacer notar que cuando yo digo que pasan por este punto, entonces aquí es positivo y acá es negativo. A la hora de multiplicar vamos a tener un cambio de signo y en este caso aquí tenemos un cambio de signo, este me va a servir y este me va a servir. Lo importante va a ser aquí, como en esta parte no tenemos un cambio de signo. Por ejemplo, aquí a la hora de multiplicar sería más y aquí sería el menos. Tendría que esto me da negativo. Si multiplico estos dos, porque acuérdate que en este punto g de x era la multiplicación de las derivadas. Entonces, cuando yo multiplico, aquí sería más y aquí sería menos. Más por menos sería menos. No hay un cambio de signo. Y ahora regresando al análisis, me dice que los extremos se daban en x igual a 1/2. Entonces, este vale 1/2. Y este de acá vale 13
medios. Ya tengo estos valores. Como las parábolas son simétricas, este va a ser el punto medio de estos dos. Entonces, para sacar este, sería 13 medios más 1 medio sobre 2. Y entonces son 14 cuartos, que son 7 medios. En este punto, vamos a llegar a que este vale 7 medios. Hasta aquí no he hecho una multiplicación de polinomios, no he hecho nada mecánico, solamente de interpretar lo que estoy haciendo con el teorema fundamental del cálculo, interpretar esos desplazamientos, me basta para encontrar esas intersecciones de lo que es la derivada de la función original. También utilizando la simetría de la cuadrática, es decir, que desde el vértice hacia la derecha y hacia la izquierda son los mismos valores cuando evaluamos. Entonces, ya que tengo esa parte, voy a regresar al original. Tengo el original en medio. Cuando yo la desplazo, se va a unidades a la derecha. Y si la recorro, se va a unidades a la izquierda. Eso va a ser importante porque de ahí ya voy a poder encontrar cuánto vale A. Y con A ya puedo tener todo lo demás. No hice ningún cálculo, no estoy ocupando la fórmula general, no estoy ocupando la mecanización en ningún punto. Solamente razonando el problema y sin hacer cálculos y cálculos. Si pensabas que al inicio recorrer con A, desarrollar los polinomios, multiplicar, llegas a un polinomio de grado 4 y encontrar A en ese sistema de ecuaciones va a ser muy complicado. Si el video te está gustando, no olvides suscribirte para tener los mejores problemas de matemáticas en el mundo. Gracias. Ahora lo que voy a hacer es unir todo. Tengo el original en este sentido, y después la recorro A, y la recorro A, lo voy a poner con otro color. Este fue el desplazamiento, y ese fue el otro desplazamiento. Entonces, en este punto, que se intersectaban, porque fue el caso que a mí me sirve, entonces tenía estos dos valores. Aquí es con X igual a 13 medios, y acá es con X igual a 1 medio. Este que está aquí en medio es X igual a 7 medios. Lo que me falta sacar es el desplazamiento que se tuvo. ¿Cuál es ese desplazamiento? Es esta parte, es decir, que A va en todo ese segmento. ¿Cómo lo puedo encontrar? Para obtener la distancia que hay de aquí hasta acá, solamente tengo que restar 13 medios menos 7 medios. Entonces, en ese sentido, tendría que 13 medios menos 7 medios, esa distancia vale 6 medios, pero yo lo quiero exactamente a la mitad. Aquí por la gráfica no me quedó igual, pero ese se supone que corta en la mitad. Entonces A va a ser igual a la mitad de 6 medios, sería 3 medios. Ya encontré el valor de A. Lo voy a hacer en una recta para que lo puedas visualizar mejor. Entonces tengo que aquí vale 7 medios. Después, si yo le sumo 3 medios, aquí vale 10 medios. Y hasta llegar acá, esto vale 3 medios. Si yo le quito 3 medios, porque es el desplazamiento a la izquierda, entonces este me queda en 4 medios. Entonces lo que quiere decir que la parábola abre todo este pedazo. Si ya lo notaste, este vale 2 y este vale 5. ¿Qué quiere decir? Que f' de 2 va a valer 0. Y además f' de 5 vale 0. Con este pequeño análisis, lo que pude encontrar fueron estas intersecciones de la original. Entonces, lo desplacé 3 medios, que ya tengo que es el valor de A. Lo desplazo 3 medios a la izquierda y ya encontré las intersecciones. Además de que esos sean raíces, implica que f' de x, como es un polinomio de segundo grado, yo lo puedo ver en principio como x menos 2 por x menos 5, multiplicado por una constante A. Entonces, si recuerdas cuál era la forma original, tenía que, además, f' de x es igual a 3x al cuadrado más 2bx más c. Por lo tanto, esta constante debe de ser 3. Y si hago las operaciones, tendría que f' de x es igual a 3, que multiplica a x cuadrada menos 7x más 10, y esto es igual a
x cuadrada menos 21x más 30. Y este sería f' de x. Si igualamos término a término, tendría entonces que b es igual a menos 21 medios. B es igual a menos 21 medios de mi polinomio original. Y además c va a ser igual a 30. Y ya tengo casi todos los elementos de ese polinomio. Y de esta expresión me faltaría sacar, ya tengo b, c, me falta d, que es el término independiente del polinomio original. Lo que voy a hacer es integrar para obtener f de x. Entonces f de x va a ser igual a la integral de esta expresión. Si integro, tendría que f de x es igual a 3x cúbica sobre 3 menos 21x cuadrada sobre 2 más 30x más una constante. Y regresando a las condiciones iniciales, me decía que f de 0 valía menos 1 medio. Quiere decir que si yo evalúo todo esto en 0, es igual a menos 1 medio. ¿Qué quiere decir esto? Que c es igual a menos 1 medio. Por lo tanto, juntamos todos los ingredientes y tengo que f de x es igual a x cúbica menos 21 medios de x al cuadrado más 30x menos 1 medio. Y aquí a era igual a 3 medios. Y ya con eso casi termina el problema. La pregunta original es cuánto vale a por f de 1. Ya sé cuánto vale a, faltaría evaluar f de 1. Y f de 1 es 1 menos 21 medios más 30 menos 1 medio. Aquí tengo menos 22 medios, que es menos 11, más 1, son menos 10, más 30, son 20. Y ahora A valía 3 medios. Por lo tanto, A por F de 1 es igual a 3 medios por 20, y esto es 60 medios, que es 30. Y esa es la solución. Esa es la respuesta de la pregunta más difícil del examen más difícil en el mundo. Dime qué te pareció esta solución en los comentarios. Si tú tienes un camino más fácil, más corto, también escribe en los comentarios. Me gusta mucho saber su opinión. Sé que hay mucha gente preparada, sé que hay mucha gente capaz que sigue este canal, y entre todos siempre salen soluciones interesantes. Si el video te gustó, no olvides suscríbete, y si están tus posibilidades, únete a los miembros del canal, donde esos 14 cursos te están esperando para que te vuelvas un Super Saiyajin legendario. De mi parte ha sido todo. Yo soy el Profe John y esto fue Matt Fucking Rocks.